Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar con ahora dos talleres, van seguidos y son de reversing, ¿vale? Os presento a Eduardo Velázquez, el cual pues, va a dar estos dos talleres y van seguidos, ¿vale? No va a haber descanso. Eduardo está graduado por la Universidad de Alcalá de Ingeniería de Computadores y es un apasionado de la seguridad. Le encanta el reversing, malware y exploiting. Ahora mismo trabaja en Panda. Y en esta ponencia se van a dar los conceptos básicos para llevar a cabo un reversing básico de binarios, ¿vale? Recordaros que todas las preguntas se van a hacer por el canal de Telegram que tenemos, que hemos anunciado antes, creo que se llama Preguntas FWR, y si no, si alguien no tiene Telegram, que no se preocupe porque vamos a hacer preguntas también en el público. Y poco más, que espero que os guste. Han comentado, voy a dar una especie de charla, entre charla, taller sobre reversing y lo que voy a dar es bastante base teórica, puesto que, bueno, como puedo ver algunos aquí, son expertos en esta materia, llevan muchísimos años y saben que, por ejemplo, el lenguaje ensamblador es algo muy importante. Bueno, voy a, como supongo habrán hecho todos, spamearos un poco con información que ya os han dado. Me llamo Eduardo Velázquez, pero luego todo el mundo me conoce o como FARE9, FARE9, F9, últimamente como el de la foto de Elon Quinn, para el que está en Telegram. Se han sorprendido de que fuera un hombre últimamente. Soy graduado de Ingeniería de Computadores por la Universidad de Alcalá y trabajo como Junior Malware Analyst en Panda Security. Tengo, mis intereses son los temas de reversing, explotación de software y principalmente análisis de malware, que es a lo que me dedico. Y bueno, también no tan análisis, sino otro tipo de investigación. Bueno, estas slides igual, un poco para spamearos, un poco sobre mí. Lo que normalmente la gente que tiene que aguantarme. Y esta que se me ha colado. Esta quizás no debería verla. Bueno, el tema del reversing es un tema bastante complicado porque conlleva el aprendizaje de muchas ramas de la informática, entre ellas el tema de sistemas operativos, arquitectura de computadores, estructura de computadores, yo creo que el tema de compiladores o incluso sobre todo el tema de la programación. Aquí os he puesto un pequeño esbozo de lo que se suele conocer como el reversing, la ingeniería inversa, conocida en el mundo anglosajón como reversing, es la realización de una contraelaboración, como lo he llamado, de un producto. Nosotros vamos a coger algo hecho y vamos a deshacerlo, por así decirlo. Bien, como nos estamos dedicando al tema de software, en nuestro caso nos referiremos a obtener el código o esquema de un software compilado. Nosotros podemos hacernos a la idea de lo que es un ingeniero, como alguien así, alguien muy, muy importante, un hombre que merece la pena ser. Pero bueno, cuando yo empecé hace 3 años a hacer reversing, te vas dando cuenta poco a poco de que empiezas a ver las cosas de una manera que nadie más ve y que todo el mundo te toma por loco. O sea que más o menos acabas un poco así. Dice, vamos a coger esto y vamos a deformarlo. Y te da igual cómo acabe la cosa. Veíamos al ingeniero, que era una persona muy, muy importante, y acabamos así. Bien, vamos a ver un poco de terminología, la cual iremos desarrollando, entre ellas, pues, la arquitectura de computadores, el lenguaje ensamblador, como ya he comentado, los disassemblers, los debuggers y uso del reversing. Y bueno. Bien, ahí tenéis exactamente lo que es la arquitectura de computadores, según algunos expertos en esta materia. Bueno, según Wei, Wang o como sea, y Firebricks, la arquitectura de computadores es en realidad un concepto del sistema que integra hardware, software, algoritmos y lenguajes para realizar grandes cálculos, bla, bla, bla. Es el arte o ciencia de planificar, diseñar, construir y de dar tratamiento decorativo a los computadores. Bien, esto era lo que mi profesor de estructura de computadores solía hablar en la universidad. Pero ¿qué pasaba? Que nos quedábamos todos un poco así. Esta introducción se podría resumir con la arquitectura de von Neumann, porque
principalmente es la arquitectura que actualmente utilizamos. Existe arquitectura Harvard y tal, pero bueno, vamos a ver la arquitectura von Neumann. Vale, principalmente esto es lo que es vuestro ordenador. Vuestro ordenador no tiene mucho más, aunque sea mucho más avanzado, aunque estemos en una arquitectura de 64 bits, la arquitectura se basa en esto. Tenemos una ALU, la cual realiza las típicas operaciones de sumas, las restas, aunque realmente lo que hacen una resta en el ordenador es paso uno de los números al negativo y realizo la suma. Principalmente el ordenador es una persona un poco tonta, pero que no se le dan mal las matemáticas. ¿Qué pasa? Que principalmente no va a hacer más que sumas, restas, multiplicaciones, mover datos. Bien, la parte más importante de la arquitectura de von Neumann quizá sea la unidad de control, porque es la que permite al ordenador ejecutar instrucciones, acceder a memoria o realizar los cálculos que suele realizar. ¿Por qué? Porque la unidad de control es la que da las señales al procesador para leer memoria, para escribir en memoria, para usar registros. Bien. Okay. Bien, eso es lo que se suele llamar como el fetch de instrucciones. El hecho de coger unos cuantos bytes en binario y decir, estos bytes lo que están diciendo al ordenador es suma tal registro con tal dirección de memoria o suma tal registro con tal número. Bien, lo que entendemos como memoria principal, que la tenemos ahí arriba, es lo que sería la memoria RAM. ¿Por qué? Porque dentro de la memoria principal se carga los programas, los datos y todo lo referente para poder ejecutar lo que, por ejemplo, el sistema operativo. ¿Qué nos encontramos? Que lo que conocemos como memoria normalmente es un término un poco amplio, pero principalmente para un ordenador la memoria principal es allá donde se guarda lo que os acabo de decir, programas, bueno, los datos, las instrucciones. El sistema operativo, por ejemplo, en Windows, utiliza la memoria virtual. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos cargar varios programas dentro del sistema operativo, necesitamos memoria virtual. ¿Por qué? Porque queremos que todos los programas crean que tienen toda la memoria para ellos, para que pueda usarlo. Pero en verdad lo que vamos haciendo son traducciones entre la memoria virtual y la memoria real. Bien, para ello se utiliza tanto la memoria principal, que os he dicho que es la RAM, como la memoria secundaria, que sería el disco duro. Dentro del disco duro tenemos un área conocida como el área de swap, si ya lo habéis visto, por ejemplo, en asignaturas con sistemas operativos, si lo habéis estudiado y tal, pues ahí lo que tenemos son páginas de memoria que contienen código o datos que se cargarán en memoria principal según el procesador los necesite. Por eso cada programa cree que tiene toda la memoria. Y aún así se equivoca, porque si, por ejemplo, una arquitectura de 32 bits, tenemos que cada programa cree que tiene 4 gigas de memoria RAM. 32 bits, el máximo de gigas de RAM permitidos serían 4 gigas. Pues cada programa cree tener esos 4 gigas para él solo, pero realmente de memoria virtual solo tiene 2, porque 2 va a tener que compartirlos con el kernel. El kernel, el código kernel, es algo mucho más abajo de nivel, daría para otras 3 o 4 charlas, pero un poco aunque sepáis que es el código que maneja el sistema operativo y que te permite hacer todas las lecturas de memoria, te permite leer un archivo, te permite acceder al teclado, te permite acceder al ratón. ¿Por qué? Porque en ese código te vas a encontrar el código fuente del sistema operativo que te permite hacer esas cosas. Bien. Como ya os he dicho, vamos a quedarnos con esto, con la ALU, la que ejecuta instrucciones, la que ejecuta operaciones aritmético-lógicas, de ahí que venga la ALU, unidad aritmético-lógica, los registros como pequeños cachos de memoria, tal como era la memoria principal, pero muy limitados, puesto que tenemos unos cuantos registros, no podemos abusar de ellos. Tenemos arquitecturas que, en vez de usar toda la memoria, lo que hacen es uso de una gran cantidad de registros. Pero en este caso, supongo que la mayoría
utilizaréis la arquitectura OX86 o X86-64, vamos a tener una cantidad limitada de registros. En 64 bits ampliado, pero bueno, este taller va en principio con una arquitectura de 32 bits, que es un poco la base que vais a necesitar para poder empezar con esto del reversing. Bien, y la unidad de control, que es lo que luego permitirá ejecutar saltos, modificar diferentes, por ejemplo, hacer una llamada a una función, pero esto ya lo veremos cuando ahora veamos el lenguaje ensamblador. Bien. Vale, el lenguaje ensamblador, ahí tenéis toda la teoría. Digamos que es en la cadena de programación es el código más bajo que un programador va a tocar, principalmente porque ya no se programa con unos y ceros, ya no se programa con tarjetas perforadas, sino que se utiliza una abstracción de todo esto en lo que se conoce como lenguaje ensamblador. Lo he puesto como el lenguaje del reversing por excelencia. ¿Por qué? Porque, bueno, si habéis estado en la charla de ILFAC, por ejemplo, IDA Pro lo que te saca es una representación de ensamblador del programa. Los debuggers, como Oli o como otros que veremos, igual, nos da una representación en ensamblador. Bien, pero ¿qué pasa? Que no es un lenguaje en sí, es una clase de lenguaje. ¿Por qué? Porque a diferencia que Java o C o Python, dependiendo del procesador que nosotros tengamos, vamos a poder programar con un ensamblador o con otro. Si tenemos una ARM, como puede ser una Raspberry o como pueden ser muchos móviles, no es el mismo código que tenemos en un Intel y no es el mismo código que tenemos en un MIPS y mucho menos que en un VAX o otras arquitecturas, las cuales, bueno, muchas ya están desfasadas. Como os he dicho antes, es la representación a nivel humano del código máquina. No programamos con unos y ceros. Después de los unos y los ceros tenemos el lenguaje hexadecimal, pero aún así es muy complicado. Por tanto, se pasó al lenguaje ensamblador porque es una representación más humana y se utilizan diferentes palabras que en el lenguaje inglés se entienden. Como he dicho, es dependiente de la arquitectura. Lo mismo que programamos en un Intel X86 no valdrá para un ARM. Vale. Bien, ahí tenéis un ejemplo de código de ARM. Es una arquitectura que se utiliza mucho en sistemas móviles y la Raspberry. Es una arquitectura más liviana que el Intel. Luego tenéis, por ejemplo, MIPS, que esta arquitectura se utiliza, por ejemplo, en las PlayStation. No sé si en la PS4, pero la PS2 utilizaba un procesador que tiraba con MIPS. Y la gente que se dedicó, por ejemplo, al tema de piratear la PlayStation 3, sí que tuvo que manejar este lenguaje. Tenéis el Z80, no sé si se verá bien, creo que es un poco pequeño, pero pues este lenguaje, por ejemplo, es el que utilizan los videojuegos de la Game Boy, o uno parecido. Es el igual mucho más liviano que Intel, porque bueno, al final... Ah, vale. A ver dónde me enchufo. No sé. Bueno, aquí sí que tenemos un ejemplo de la arquitectura X86. Un poco lo que puedo explicar, pues como veis, es ADD, sub, inc, dec. Es un poco el lenguaje inglés usado para programar. Suma, resta, incrementa, decrementa, una operación lógica OR, como se puede ver a la derecha, XOR, NOT, SHIFT LEFT, SHIFT RIGHT, y las que no soporta el microcódigo de IDA, que son ROLL y ROR. Más o menos hacen lo mismo, lo que pasa que, digamos que estas instrucciones lo que hacen es, en los datos en binario, por ejemplo, si tienes un byte, tenemos 8 bits, shift left o shift right, lo que hacen es van a mover los unos y los ceros a izquierda o a derecha. ¿Qué pasa? Que shift lo que va a hacer es lo que se encuentre,
lo va a desechar, o sea, lo que salga por un lado, por la izquierda o por la derecha, lo va a desechar. Y las últimas, lo, roll y roll, lo que van a hacer es el bit que salga por un lado se lo va a llevar al otro. Vale. Desensambladores. Aquí tenéis los, aunque radare, si alguien no lo conoce, no sé si está por aquí Night Venom, lo cual me odiará por meterme tanto con radare, pero bueno, yo prefiero ir a pro. Bien, estos son programas que toman los binarios que tenemos, los toman como entrada y lo que van a hacer es generar textos que contengan el código ensamblador del programa. Lo pueden mostrar de forma completa o parte por parte. En IDAPRO lo que tenemos es a la izquierda un subconjunto de funciones y nos va a mostrar el desensamblado de cada una. Como he dicho, y como voy a repetir, por ejemplo, la herramienta IDAPRO te muestra un desensamblado dependiente de la arquitectura. Si, por ejemplo, habéis hecho algún CTF, en algunos te dan un programa que se ejecuta en un emulador de Game Boy, pues te mostrará el código ensamblador del Z80. Si te dan de ARM, pues el código ensamblador de ARM. No podemos coger un archivo de Windows que corre en un Intel y dar como salida un MIPS. No, principalmente porque la arquitectura no lo entendería. ¿Qué pasa? Que estos son usados en análisis o reversing estático. ¿Qué significa esto? Que no ejecutamos nunca el programa, principalmente porque ya en sí estos desensambladores tienen una parte de código conocida como loader. El loader lo que se va a encargar es de establecer la memoria para que el programa se crea, para que tú veas como si el programa estuviera en memoria, pero realmente simplemente lo que ha hecho es cargarse para que tú puedas ver la representación. Pero nunca se está ejecutando. IDAPRO, por ejemplo, tiene debugger, pero el debugger de IDAPRO, aunque puede estar muy chulo porque puedes utilizar pseudocódigo y tal, es un poco purreles a veces y no hay cosas que no te muestra tan bien como, por ejemplo, LIDBG, el cual tiene más años que la TOS y no se suele actualizar. Pero bueno, lo que digo, los desensambladores más conocidos tenéis IDAPRO, Radare, que, bueno, tiene muchísima comunidad de software libre y tal, pero por debajo creo que utilizan la siguiente librería. Esto no es un desensamblador como tal, sino es una librería para desensamblar. Se llama Capstone y es un proyecto de software libre bastante potente porque podéis utilizar sus librerías de Python y conseguir el código ensamblador de manera bastante sencilla. Bien, vamos a ver la siguiente herramienta, que son los debuggers. Los debuggers ya sí que ejecutan el código del programa. Por tanto, si por ejemplo, yo que me dedico al análisis de malware, si cargo algo en un debugger, hay que tener cuidado con cómo lo ejecuto, porque si es algo malo, puede fastidiarme la máquina. Bien, como digo, son programas que permiten observar otro programa durante su ejecución. ¿Por qué? Porque el sistema operativo nos da las medidas necesarias para que podamos adjuntarnos a un programa o arrancar un programa y decirle que antes de que cargue realice una parada. Esa parada se conoce como una interrupción y es lo que permite que vayamos debugueando línea por línea. Bien, si sois developers, lo conoceréis de sobra, principalmente porque cuando hay un fallo, como mis profesores me decían, PrintF está muy bien, pero no es muy profesional. ¿Alguien de por aquí sigue usando PrintF para debuguear? Que levanta la mano, sin miedo. ¿Ves? Veo gente que usa PrintF. Mola mucho, ¿no? Porque dices, vaya, pues no se ha ejecutado esta línea. Por algo será. Bien, como digo, unos debuggers bien integrados en los IDEs, como por ejemplo el que tiene Visual Studio, y otros como programas aparte. Os he puesto aquí los más conocidos. OLIDBG, el cual es muy potente, pero está un poco desfasado, está un poco anticuado. Es un proyecto muy bueno, pero muy antiguo. Luego, Immunity Debugger, que compraron, creo que fue la licencia del 1.0 o el 1.1 de OLI,
para poder principalmente copiarlo y crear el suyo propio, pero para mí yo creo que este está un poco muerto. Y últimamente se lleva el X64 DBG, que si accedéis a la página web de la Routed y veis el material, os vais a encontrar un X64 con unos cuantos plugins que me he encargado de instalar para que podáis realizar el CrackMe que voy a hacer. Es un CrackMe muy sencillito, pero principalmente para que veáis el tema de ensamblador, porque bueno, si hay gente que viene desde cero, pues vamos a ver una cosa muy sencilla. Os voy a dar unos pequeños pasos que a lo mejor os pueden venir bien si queréis empezar en el reversing. Y sobre todo voy a dar una base teórica para que podáis coger un programita y empezar a debuguear vosotros sin ningún problema y que no tengáis cualquier movida si os encontráis un malware o lo que sea y que de repente ¡pum! Se ejecuta en tu máquina a la basura. Si tenéis una máquina virtual, pues bueno, miro a ver si tengo snapshot. Si no, la tiro y empiezo de nuevo. Pero en una máquina física, tener un file infector que te ha cogido todo el sistema y que ese file infector, Windows Defender, no tenga arreglo, eso ya es un problema. Bien, pasamos a la siguiente. Quería agradecer sobre todo a la comunidad de X64 porque les comenté que en esta charla-taller iba a utilizar su herramienta. Me dijeron que no había ningún problema en poner el logo y demás. Y sobre todo al principal desarrollador, que en Telegram es Mr. Exodia, y a la comunidad de X64, porque es una comunidad bastante activa. Si hay un fallo o lo que sea, lo puedes poner por el canal de Telegram y seguramente en cuanto alguien pueda, lo intentará arreglar. Y además, los plugins están de maravilla. Vale, es el debugger que vamos a utilizar al final. Esto es cómo se muestra el código ensamblador. Bien, y para finalizar esta parte, creo, vamos a ver los usos del reversing. Bien, como ya he comentado, para el análisis de malware, porque nos permite ver qué va haciendo el bicho paso por paso. Bien, yo recomiendo, por ejemplo, hay mucha gente que me está preguntando si tengo alguna guía o lo que sea para comenzar a debuguear binarios o pillar malware, en plan de saber qué está haciendo y demás. Yo no uso ninguna guía en plan de primero hago esto, esto y esto. Yo creo que, por ejemplo, recomendaría empezar con un desensamblador como IDA Pro o como Radare, ver un poco qué va haciendo el código y una vez sepáis más o menos lo que va haciendo, empezar a debuguear para ir obteniendo más información. Bien, exploiting. La gente muchas veces cree que el exploiting es darle al metasploit, darle a use exploit Windows no sé cuántas, run, y que sea lo que Dios quiera. No. Esto por debajo ha tenido muchísimo estudio. Por ejemplo, hay el curso de Ricardo Narvaja te enseña casi paso por paso cómo funciona esto y el buscar las vulnerabilidades esas se suele hacer normalmente a base de mirar y mirar y mirar líneas de ensamblador. O sea que esta charla se ha puesto a esta hora y creo que ocupa tanto espacio, tanto tiempo, las 2 horas, porque os va a servir como base tanto para las charlas de análisis de malware como las otras de exploiting para los que vayan. Y bueno, también se suele utilizar en esto, no voy a decir el nombre, pero ya sabéis lo que es. Bien. Bien, la arquitectura x86 de 32 bits es una arquitectura que llamamos CISC. ¿Por qué? Porque el set de instrucciones es un set de instrucciones más complejo que el de otras arquitecturas conocidas como RISC, la cual es un set de instrucciones reducido. Y se trata de una arquitectura Little Endian. ¿Qué significa esto? Os he puesto una imagen aquí para que más o menos podáis entenderlo. ¿Qué es Little Endian? Que significa que si nosotros tenemos 4 bytes en Little Endian, esos 4 bytes de memoria se van a colocar al revés. Nos vamos a encontrar primero los bytes que tienen menor valor
y al final los bytes de mayor valor, pero una vez se lean en un registro o se utilicen en una operación, se va a utilizar así. Bien, y al contrario, nos encontramos una arquitectura llamada Big Endian, que es esta, donde en memoria te vas a encontrar los bytes tal y como están puestos. Bien, esto se suele utilizar en los paquetes de red. En los paquetes de red lo llaman una arquitectura Big Endian. Los Motorola son una arquitectura Big Endian. ¿Es mejor una que la otra? No. Es cuestión de gustos o según te vayas acomodando tú. Normalmente te vas a encontrar con esto. Lo siento mucho, pero en los exploits vais a tener que poner en las cadenas de bytes al revés. Vale, y lo que nos va a permitir este procesador, esta arquitectura, es trabajar tanto en un modo real como en un modo protegido. Bien, eso es una cosa muy compleja que tienen los procesadores, que, por ejemplo, el modo real es, según nuestro ordenador arranca, se establece en un modo donde los programas que arranca el ordenador pueden acceder a cualquier zona de la memoria y pueden tocar cualquier cosa del procesador sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que te vas a encontrar con programas de 16 bits, los cuales van a arrancar el sistema operativo. Y una vez arranque el sistema operativo, nos vamos a encontrar en un modo conocido como modo protegido, en el cual se soporta la paginación de memoria, que es lo que os he contado. El hecho de que nuestros programas crean que tienen toda la memoria para ellos. Bien. Vamos a ver la seguridad, cómo se implementa a muy bajo nivel. Ya no estoy hablando de antivirus, ya no estoy hablando de IDS, IPS, ni de firewall, ni nada de eso. Bien. Lo he llamado los anillos de poder, de Ring 0 a Ring 3. Bien, ¿qué es esto? La arquitectura x86 soporta la separación de privilegios. ¿Para qué? Para que nosotros, como usuarios, no podamos acceder a una parte de la memoria o una parte del procesador que pudiéramos cargarnos el ordenador. ¿Qué pasa? Que el procesador lo que hace es separar privilegios. Los sistemas operativos, una vez arrancan, tienen que adecuarse a estos anillos. En Windows sabréis el tema de UAC y demás para poder ejecutar cosas como administrador. Pues cuando estás ejecutando como administrador, nos encontramos normalmente en lo que se conoce como Ring 0. O incluso el administrador lo que hace es utilizar el código del kernel en Ring 0 para poder ejecutar instrucciones privilegiadas. En Ring 3, en modo usuario, pues todo tenemos que pasar por el procesador. Es un tema muy complejo. Por eso lo he puesto en una diapositiva como algo que puede ser interesante que lo sepáis, pero para el tema del reversing no lo vais a tocar mucho, pero es importante. Existe el Ring 1 y Ring 2, pero ningún sistema operativo suele utilizarlo. Yo no lo he visto en Linux, no lo he visto en Windows. Por tanto, no, yo creo que no lo vais a ver. Bien, así que normalmente Ring 0 y Ring 3. Aquí tenéis a los creadores de Linux. Que, como ya sabéis, cuando eres root en un sistema Linux, ahí sí que estás manejando todo en Ring 0 y con cualquier cosa puedes cargarte el sistema. No hay problema. Windows, aunque realmente sea algo que he odiado toda mi vida, pero en cuestiones de seguridad, ser admin puede ser mucho más fácil en Linux que en Windows, ya que, por ejemplo, el tema de root es algo que a lo mejor te dejan configurar al principio y es mucho más difícil manejar el sistema Linux que Windows. Para el usuario de a pie, que normalmente utilice un ordenador, va a utilizar Windows y de alguna manera hay que securizarlo. Pues para eso ponen más trabas, para eso está el tema de UAC, para que nos pregunten si queremos elevar privilegios o el usar una cuenta que no tenga administrador, que entonces ya es imposible. Si queréis trabajar, por ejemplo, en tema de análisis de malware, yo que vosotros me iría acostumbrando a Windows. Bien, los registros. Esto ya lo he dicho al principio, que se trata de pequeños montones de memoria que se encuentran en el procesador y son de acceso muy rápido, al contrario que la RAM. Y nos vamos a encontrar cuatro categorías principales.
he puesto esta tablita por acá, donde tenemos registros generales, los cuales vais a poder utilizar en casi todas las instrucciones de ensamblador. Tenéis registros de segmentos, los cuales, cuando veamos cómo están los procesos en memoria, veremos que estos registros son muy importantes porque nos dicen dónde comienza un segmento de memoria. Los registros de estatus, los cuales se utilizarán en comparaciones, sobre todo, para saber dónde llevar el flujo del programa. Y finalmente, el registro más importante que yo creo que vais a ver, que es el puntero de instrucción. Cuando ya os den una charlita de exploiting, veréis por qué es tan importante, ya que es el que dice qué instrucción se va a ejecutar como próxima instrucción. En el tema de exploiting, lo que vais a encontrar es que EIP se utiliza en plan de lo sobreescribimos y se ejecuta nuestro código, perfecto. Pero bueno, con que os quedéis que hay... Mira, yo principalmente no me sé casi las categorías porque al final acabas usando tanto los registros que todos son iguales, pero les vas sacando para qué vale cada uno. Bien, en una arquitectura de 32 bits tenemos los registros segmentados de esta manera. Bien, como he dicho, tienen un tamaño de 32 bits, pero se pueden dividir en pequeñas porciones. Este dibujo es una maravilla porque vemos que algunos registros, normalmente registros generales como EAX, EBX, ECX y EDX, a pesar de ser de 32 bits, se pueden subdividir en uno de 16, esta parte no se puede utilizar, y este de 16 se puede dividir en 2 de 8. ¿Por qué? Porque esto viene de cuando se usaba la gente MS-DOS, los registros que podían utilizar eran de, bueno, eran de 16 bits, pero tenían los de 8. Y por compatibilidad, lo que hicieron fueron aumentarlos, pero mantener estos. ¿Qué pasa? Que nos encontramos con otros que ya no se pueden subdividir porque en MS-DOS, por ejemplo, nunca estaban subdivididos. SP, por ejemplo, que es el puntero de pila, ese solo puede ser o de 32 o de 16. En 64 bits tendréis que puede ser de 64, pero con que os quedéis, por ejemplo, con estos, que son siempre de 32, perfecto, porque de 16 poco lo vais a ver su uso. Bien. Aunque tenemos registros generales, hay algunos que tienen unas funciones en concreto. Por ejemplo, EAX se utiliza como acumulador o para funciones de multiplicación, de división. ECX lo vamos a utilizar como contadores de bucles a bajo nivel. ESI y EDI como fuente y destino en operaciones con cadenas o con memoria. Por ejemplo, si hacéis un memcopy o un strcopy, normalmente se van a utilizar ESI y EDI. El puntero EBP, el cual pone que va a ser los frames de la pila. Ya lo explicaremos. El puntero de pila SP y EDX, que junto con EAX se suele utilizar en operaciones de multiplicación y división. Bien, algo que nos suelen contar en charlas de reversing y demás a bajo nivel son los siguientes registros. Estos, aunque no os tienen por qué importar tanto, pero yo creo que son importantes. Sobre todo, por ejemplo, tenemos aquí CR2, CR3 y CR4, que son registros de control del procesador. Bien, CR4 es muy importante, porque es lo que habilita o deshabilita la virtualización en memoria. Hace poco estuve analizando un driver de Capcom y Namco que deshabilitaba CR4 y permitía la ejecución de código de usuario. Eso no está mal, siempre que solo dejes ejecutar el código que tú quieras. Pero ¿qué pasa? Que cualquiera podía coger este driver, abrirlo, sin siquiera ser administrador, y podías ejecutar cualquier código tuyo dentro del kernel. Tengo una POC en mi página web, que luego pondré. Y bien, los registros de RX, aunque no tenemos por qué usarlos, pero sí que tenemos que saber un poco qué es, porque la mitad de ellos se suelen utilizar para guardar breakpoints.
los debuggers utilizan estos breakpoints para parar la ejecución en algún momento. ¿En qué se diferencia un breakpoint que normalmente utilizamos de software con uno de hardware? Aunque luego veremos qué es los breakpoints de forma práctica, que utilicemos los de hardware es importante porque si tenemos que un programa se copia en otra parte, si utilizas un registro de software, digo, un breakpoint de software, este lo que hace va a ser poner una instrucción CC o int 3 en esa zona de memoria y vas a copiar con ese breakpoint. Los registros de hardware valen, por ejemplo, para analizar file infectors. Pero ya lo veremos cuando veamos el tema de debuggers de forma práctica. Bien, tenemos otros registros más específicos, pero eso nos da un poco igual. Bien. Ahora voy a explicar la sintaxis de ensamblador. Ya os he dicho que cada procesador tiene su propio ensamblador, pero te encuentras que dentro del x86 tiene dos sintaxis. Bien. ¿Cuál utilizar? Pues nosotros vamos a ver la sintaxis de Intel. AT&T, entonces, ¿dónde se suele usar? Los que programen más en tema de Linux, en exploiting de Linux, por ejemplo, se van a encontrar más esta sintaxis. Aquí veremos la de Intel. Voy a explicar unas cuantas diferencias. Por ejemplo, las más notables son que los registros en la sintaxis de Windows, en sintaxis Intel, van a pelo y en la sintaxis de AT&T te encuentras aquí el porcentaje. Valores inmediatos, son números inmediatos que damos en la instrucción. Pueden ser un número decimal, hexadecimal o binario. En este caso, la H nos indica que es un hexadecimal. Aquí, igual, lo tenemos a pelo. Aquí tenemos un dólar que lo precede. Bien, el acceso a memoria, cuando queremos acceder a una dirección de memoria, en Intel se ponen corchetes, como en C con los arrays, y en AT&T se utilizan los paréntesis. Y la diferencia más notable y por la que alguna vez la he cagado cuando he programado con AT&T es que en Intel el registro destino se encuentra a la izquierda y el fuente a la derecha. Por ejemplo, esta movería el número 40233033 a FX. Pero en AT&T es al revés. Se pone el fuente y después el destino. Vale, vamos a ver Intel, así que acostumbraros a ver esto de aquí. Bien, el set de instrucciones. Vamos a ver MOVE. Es sencillo porque el propio nombre lo dice, pero ¿qué pasa? Que nos vamos a encontrar que MOVE, por dentro, puedes utilizarlo de mil maneras. No, en verdad no. Con que sepáis esta, vale. Principalmente porque el acceder a valores en un ordenador se puede hacer con un acceso a memoria, accesos a registros o acceso con valores inmediato. Bien, aquí os he puesto los tipos de move que hay. Valor inmediato a registro. Pues mueve el valor 40H al registro EAX. Podemos mover de un registro a otro registro. Mueve el valor que está dentro del registro EBX, como os he dicho, es una pequeña zona de memoria, a EAX, otra pequeña zona de memoria. Inmediato a memoria. Bien, esto es más importante explicarlo porque aquí nos encontramos que hace MOVE 33H, corchetes 04, 03, 02, 01H. Bien, esto lo que va a hacer es coger el valor 33H, irse a la dirección 04030201H en memoria, en nuestra RAM, en nuestra memoria virtual, y va a meter ese valor ahí. Es un valor de 32 bits, normalmente. Está accediendo por 32 bits. Cuando normalmente aquí no nos encontramos unos prefijos que vamos a ver luego, se accede 32 bits. Bien, es importante comprender esto de los corchetes y la dirección de memoria, porque lo vais a ver un mogollón de veces, sobre todo cuando accedamos a parámetros o accedamos a variables locales a una función. Bien, aquí es lo mismo, pero en vez de meter 33H, accedemos a la memoria en EBX y lo metemos en la dirección de memoria
tal. Y luego memoria a memoria. Esta no me gusta meterla porque no es un move como tal, pero tenemos aquí ink de Word PTR 0403 22221 H, bla, 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 bla. Bien, el prefijo del que os hablaba antes era este. Cuando se pone de Word PTR, se nos está indicando que se van a mover 32 bits o que se va a acceder a 32 bits. También tenemos Word PTR, 16 bits, y Byte PTR, que son pues 8 bits. Aquí lo que se está haciendo es accedo a la dirección de memoria 0403-2221H. Imaginaos que ahí dentro tenemos el valor 1. Pues lo que haremos será incrementar ese valor a 2 y lo volvemos a meter en esta dirección de memoria. Para aclarar, incrementa el valor que se encuentra en esa dirección de memoria manejándonos por 32 bits. Y ya está. Como veis, es una instrucción que vamos a utilizarla mucho porque principalmente el procesador lo que hace es operaciones aritméticas sencillas y mover datos, mover datos, mover datos. Bien. El set de instrucciones. El acceso a memoria, ya os he dicho, que era el Byte PTR, el Word PTR o el DWord PTR. ¿Qué es lo que os pongo aquí? Usamos los corchetes para ese acceso a memoria y eso, podemos hacer por 32, 16 u 8 bits. Vale. El acceso a memoria, hemos visto que normalmente accedemos poniendo una dirección de memoria que era 04, bla, 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 bla. También podemos hacerlo de esta manera. Cogemos el valor de EAX, vamos a la dirección de memoria que sea igual al valor de EAX y lo movemos a EBX. Es conocido como acceso a memoria por registro. También, si por ejemplo EAX es la dirección 04030001, para ponerlo fácil, podemos sumarle 8 y acceder a esa dirección de memoria. Y finalmente, EAX más ESI por 4, vale, esto es un rollazo, pero así es como accede nuestro ordenador cuando estamos utilizando arrays de enteros. ¿Por qué? Porque le estamos dando una base, por ejemplo, tenemos el array Pepe con 5 números. Tenemos que Pepe tiene el valor 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo accedemos a eso? Tenemos que Pepe sería la base más ESI por 4, que significaría que si quiero acceder al primer valor, lo que en C conocemos como Pepe corchete 0, ESI valdría 0, se multiplicaría por 4, porque cada número en el procesador ocupa 4 bytes, 32 bits. Bien. Esto cuando lo veamos de forma práctica vais a ver que el debugger nos va a decir la dirección de memoria exacta y el valor exacto que vamos a tomar. No muy interesante esto que cuento, pero bueno, por lo menos intentemos tomarlo con un poco de gracia porque son cosas muy pesadas. Así que vamos a intentar ir rápido para verlo en un debugger. Bien. La instrucción lea, lea eso y lea lo otro. Lo que vamos a hacer es que, al contrario que en move, que aquí, si tuviéramos un move aquí, lo que haríamos sería ir a la dirección EBP más 3, coge el valor, mételo en EBX. No. Ahora cogemos el valor que es EBP, si por ejemplo fuera el valor 5, le sumamos 3, EBX ahora valdría 8. Estaríamos, entre comillas, cargando una dirección, pero, por ejemplo, cuando estás programando un virus, si quieres hacer una multiplicación, puedes hacer esto, que es un poco más purrela que hacer la operación mult, pero va a ser mucho más rápido. Bien, y luego nos vamos a encontrar con los siguientes movimientos, los cuales igual no los vamos a ver, pero los pongo aquí en las diapositivas para que los conozcáis. ¿Por qué? Porque lo que van a permitir es mover de el registro ESI a EDI, o un byte, o un word, o un double word. Bien, instrucciones aritméticas. Muy fácil. Suma, resta, incrementa o decrementa. Os pongo aquí los comentarios
que veáis qué hace cada una, las instrucciones lógicas. Aquí tenéis el AND, el OR, XOR, NOT, SHIFT LEFT, ahí es una errata, tengo que corregirlo, tendría que poner SHIFT RIGHT, ROLL y ROR. En los comentarios os he puesto igual qué hace cada una, pues para que más o menos no os perdáis luego al ver las diapositivas. Pero vamos, en cuanto reverseéis un poco dos programas, esto va a ser lo que menos os va a importar porque os lo vais a saber de memoria. Bien. Estas quizás son las más complejas, principalmente porque en un principio estas instrucciones no estaban permitidas o se solían hacer de otra manera. Bien, tenemos mul, imul, dif y dif. Bien, mul se utiliza para multiplicaciones que no tienen signo y se permite utilizar de esta manera. Multiplica por al, ax o eax el valor dado, ya sea un registro o una dirección de memoria, dependiendo si el registro es de 8, 16 o 32, vamos a utilizar uno u otro. Y luego se va a guardar en estos registros el resultado. Y mul es igual, pero para operaciones con signo. Bien, pero ¿qué pasa? Que imul se va a poder utilizar de esta manera. Vamos a tener luego la división, que va a ser igual. Div para números sin signo y div para números con signo. Bien. Push y pop. Yo creo que si vais a llegar a la parte de exploiting, que no sé si será mañana, va a ser muy importante que entendáis esto. Push, pop y la stack. La stack es la zona de memoria donde se guardan las variables locales, los parámetros pasados a una función o la dirección de retorno. Se trata de una estructura tipo LIFO. Significa que el último valor que entra es el primero que sale. Imaginaos simplemente una pila de platos, dos uno encima de otro, pues no podemos coger uno en medio porque se nos caería. Podemos, pero ya es un poco más complicado. O coger el de abajo, pasaría lo mismo, se os iría la pila de platos al carajo. Me cayó ahí mejor. Vale, para manejar la pila, el procesador utiliza dos registros. ESP, que lo que hace es apuntar al final de la pila. Imaginemos eso, una zona de memoria, o mejor, imaginemos un camino. ESP apuntaría al límite del camino. Si nosotros queremos introducir más camino, lo que haríamos sería apuntar un poco más adelante y ya está. Y podemos meter más camino, podemos construir más carretera, podemos meter más platos. Bien, y EBP se utiliza para crear pequeños frames de memoria. ¿Qué es eso? Son pequeños cachitos que van a utilizar las funciones para introducir variables locales. Bien, pues vamos a verlo con este dibujo. ¿Va? Bien, miradlo un momento, voy a echar un trago. Aquí lo que tenemos es una pila representada en ASCII, la cual voy a intentar hablar un poco de ella. Bien, cuando nosotros llamamos a una función, esto sería lo que se monta. Aquí lo que tendríamos es una función que tiene una variable de 32 bytes, que es un array de char. Como veis, la pila crece de direcciones altas a direcciones bajas. Por tanto, cuando crece la pila, lo que hace es restar al registro ESP. Vale, pues lo que os he dicho de EBP, ¿a dónde apunta cuando se llama la función? Pues como veis, aquí tenemos un pequeño cachito de pila que hemos creado usando EBP y ESP. Por tanto, cada función va a tener su pequeña pila, por así decirlo. Vale, vamos a ver ahora las instrucciones que valen para esto, porque va a ser mucho más sencillo de entender.
Bien, push y pop valen para meter cosas, valores en la pila y para sacar valores de la pila. Bien, la instrucción push vamos a utilizarla o con un registro o con una dirección de memoria o con un valor inmediato, un número. Bien, pero ¿qué pasa? Que este push es igual que si hiciéramos resta 4 a ESP y mueve lo que tú quieras. Como vemos, utilizamos los corchetes porque estamos accediendo a una dirección de memoria. Y pop lo que va a hacer es sacar a un registro o a una zona de memoria, a una dirección de memoria, el valor que está en lo más alto de la pila. Bien, sería igual a esto. Accede a esa dirección de memoria y luego auméntala, como os he dicho, para decrementar la pila tenemos que acercarnos a las direcciones más altas. ¿Y para eso qué hacemos? Sumar. Bien. Ya os he dicho que esto se utiliza en funciones, pero normalmente la pila funciona así. Cuando nosotros llamamos a una función, que es lo que normalmente se utiliza para evitar repetir y repetir y repetir código, lo que vamos a hacer es que primero pasamos los parámetros a esa función, porque va a necesitar datos, y luego se va a hacer una llamada a una instrucción que es call. Llama a la dirección de memoria que sea. Bien, cuando esto se realiza, lo que hace el procesador cuando va a ejecutar la función es meter la dirección de memoria próxima. Digamos que cuando nosotros volvamos de una función, lo que vamos a necesitar es saber a dónde volver. Pues call va a meter en la pila esa dirección y va a tirar luego de los parámetros que se han metido en la pila anteriormente para poder usarlos. Bien, la función para meter variables locales, que son las variables que tengo dentro de la función, es crear un pequeño frame o marco, como he dicho. Es un pequeño cacho de memoria que va a poder usar esa función. No va a poder usar más porque entonces estaría accediendo a memoria que no es suya. Bien, para esto se utiliza el registro EBP y el registro ESP. EBP va a apuntar al principio de nuestro cacho de memoria y ESP lo que va a hacer es apuntar al final de ese cacho de memoria. Bien, esto es lo que se conoce como la reserva para variables locales. Finalmente, cuando se va a salir de la función, liberamos el pequeño frame de la pila moviendo el valor de EBP a ESP, por tanto, esa memoria quedaría, por decirlo así, inutilizada y obtenemos el puntero de instrucción que habíamos guardado antes con red para saltar ahí. Bien. Este código supongo que sí os sonará más. ¿A alguno le suena ese código? Levanta mano. Programadores de C. Veo por el principio, vaya. Bien, pues esto se puede traducir en este código. No está muy optimizado, pero podemos traducirlo así. Bien, cuando hacemos una llamada a la función suma, se va a meter la siguiente dirección que sea. Si, por ejemplo, aquí llamamos a suma, aquí tendríamos otra instrucción, se metería en la pila esta dirección de memoria. Pero una vez estemos dentro, tenemos que se mete EBP en la pila para guardar su valor y movemos el valor de ESP a EBP. Y ahora restamos a ESP el valor que sea. ¿Para qué? Para guardar valor. Bien, los parámetros se acceden así. ¿Por qué? Porque si volvemos a la zona de... A ver dónde tengo. Aquí. Si volvemos a este dibujo, tenemos que los argumentos están por encima de EBP. Por tanto, accedemos sumando a él. Creo que tiene un pequeño fallo. No, está bien. El primer argumento será EBP más 8, esa dirección de memoria, y lo metemos en EAX. Y luego el siguiente será EBP más C y lo meteremos en EBX. Bien,
Aquí lo que vamos a hacer es mover este valor a la pila y sumar E a X, que es el primer parámetro, con el valor de la pila. Luego lo metemos en E a X. ¿Por qué? Porque el registro E a X se utiliza para devolver valores de las funciones. Movemos otra vez de EBP a SP, quitando de la zona de memoria esta variable, recuperamos EBP y hacemos un RET 8. ¿Por qué 8? Porque estamos quitando los dos parámetros de la pila que habíamos pasado. Igual que aquí llamamos suma 1, 2, puseamos el 2 a la pila, puseamos el 1 y llamamos a la función suma. Bien, ahora que he explicado esto, el dibujo este ya no debe ser tan complicado de intentar entenderlo o de poder entender cómo funciona este dibujo. Bien, las convenciones de llamadas es algo que principalmente vale igual para fastidiar a los reversers, porque teníamos diferentes ensambladores, diferentes sintaxis de ensamblador. Bien, pues ahora el compilador va a utilizar diferentes formas de llamar a las funciones. Tenemos la C declaration y std call. Windows, en sus funciones de la API, por debajo utiliza estas. Esta forma de llamar a las funciones. La API estándar de C utiliza esta. ¿En qué se diferencian? Vale, lo más importante de cómo se llaman las funciones es cómo pasamos los parámetros, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En este caso, se pasan de derecha a izquierda. El parámetro 2 sería el que está a la derecha en la llamada a la función. Y luego el parámetro 1 a la izquierda. ¿Pero en qué se diferencian? En que la función en stdcall limpia la pila de parámetros y en C declaration es la función que llama la que lo limpia luego con un add. Vale, saltos condicionales e incondicionales. Nos valen para cambiar el flujo de un programa, para movernos por él, y son los típicos go to. Por ejemplo, el salto incondicional se podría traducir con un go to, pero son los que se utilizan cuando en C hacemos un if, hacemos for, hacemos while. Bien, los incondicionales siempre se toman y los condicionales se toman dependiendo de unas condiciones. Vale, un salto incondicional que ya hemos visto es call. Al llamar a una función, siempre, siempre saltamos a la dirección de la función. Y para los saltos condicionales, vamos a utilizar lo que se conoce como iFlags, que ya lo hemos visto en la parte de registros. Esto vamos a tener diferentes iFlags que van a decir si dos valores son iguales, si uno es mayor que otro, si otro es más pequeño que otro, pues entonces salta. Vale, pues vamos a verlos. Aquí tenemos mucha teoría, pero rápido nos los quitamos del medio porque vamos a utilizarlo 4. Bien, para cuando nosotros hacemos un if o un while o un for, tenemos comparaciones. Tenemos la comparación CMP, que lo que hace es restar un número con otro y establecer los flags adecuados. Por ejemplo, si restas un número con otro y el resultado da 0, tenemos aquí el 0 flag que se pondría a 1. Si tenemos un overflow de números sin signo, se mostraría en el carry flag. Tenemos también el sign flag, que es para cuando el resultado de una comparación da negativo, y luego otro de overflow. El que se suele utilizar más es este. Bien, y luego tenemos test, que es otro tipo de comparación, pero que esta vez, en vez de hacer una resta, va a hacer una operación lógica AND. Las operaciones lógicas ya las vimos antes. Y si, por ejemplo, retornamos de una función y queremos ver si el resultado es 0, hacemos un test EAX, y en caso de que el resultado fuera 0, entonces sí que podemos saltar a una zona del código o lo que sea. Bien, tenemos diferentes saltos condicionales. Estos son muy importantes de ver. Incondicionales está el jump
y de alguna manera el call. Pero estos son los saltos condicionales que vamos a tener. Principalmente vamos a encontrar el jump if below, jump not above or equal. Bueno, esta tablita os puede venir muy bien tenerla siempre a mano, aunque al final no lo vais a aprender de memoria, porque lo vais a ver cada día. Si estáis analizando un malware, vais a ver que va a consultar unas condiciones, va a mirar si existe tal valor, va a mirar si tenéis tal archivo. Normalmente os vais a encontrar que cuando algo no lo tenéis y el malware lo necesita, jump if not equal o jump if equal o jump zero, jump no zero. ¿Por qué? Porque lo que ha probado es si es true o false. Si es true, salta o no. Si es false, salta o no. Bueno, sigamos con la teoría porque bueno, es una bonita tarde de estudio, ¿no? Por lo menos para que os riáis un rato porque la teoría esta es pesada. Yo creo que fue la única, mejor dicho, creo no, fue la única asignatura que suspendí en la carrera y ahora me veo con ello todos los días. Bien, los ejecutables de Windows. Tenemos que Linux, Windows, Android, iOS, tenemos un montón de sistemas operativos y cada uno utiliza su propio formato para los ejecutables. Windows utiliza el que se conoce como PE, Portable Executable. Es una extensión de los antiguos MZ, que bueno, son los que se utilizaban en DOS. Bueno, dejo un poco para que lo leáis y ahora os explico un poco cómo funciona. Vale, los ejecutables de Windows, como sabéis, tenemos los ejecutables y DLLs, que son archivos compilados. Cuando compilamos, lo que hace el compilador es meter una cabecera para saber información sobre el ejecutable. Bien, esa información que es el tamaño de cada segmento, dónde queremos que arranque ese ejecutable en memoria, y por eso digo, el P es simplemente una estructura con información para que el loader del sistema operativo sepa cómo cargar ese archivo en memoria. Sin estas cabeceras, lo que tendríamos es un montón de unos y ceros sin sentido ninguno. ¿Por qué? Porque el loader, que es el encargado de ejecutar nuestros programas, no tendría ni idea de qué hacer con él. Vale, esta estructura, como pongo aquí, tiene información valiosa. Por ejemplo, vosotros sabréis qué son las librerías, sabéis que cuando queremos hacer un printf, tenemos que hacer un include stdio.h, o si queremos hacer diferentes funciones con strings, pues string.h. Pero, por ejemplo, también, si queremos hacer diferentes funciones de Windows, lo que vamos a usar son DLLs. Pues podemos utilizar esta cabecera para no tener que llamar a ninguna función como tal de Windows. Hay una sección que se llama IAT, que es donde vienen todas las funciones que el programa va a usar. Los creadores de malware pueden quitar esa IAT para poder reconstruirla dinámicamente en memoria. ¿Esto cómo se podría hacer? Pues sabemos que nuestro ejecutable siempre va a cargar la librería ntdll.dll y la kernel32.dll. Bien, pues procesando esta cabecera PE, lo que vamos a conseguir es llegar de alguna manera al kernel32.dll, a la dirección de memoria donde se encuentra. Ahí cargamos dos funciones, getProcAddress y LoadLibrary. Con eso un virus puede mostrar que no tiene función ninguna, pero en verdad utilizar por debajo todas las que quiera. Bien, vamos a ver, por último, las secciones de un archivo PE. Bien, principalmente en Windows vamos a tener estas secciones. Text, que es la que contiene las instrucciones que vamos a ejecutar. RData,
que contiene importaciones, exportaciones y también, por ejemplo, las strings, se van a guardar aquí porque son de solo lectura. Son variables de solo lectura. Data, que va a contener datos globales del programa, por ejemplo, tenemos BSS, la sección BSS, que contiene datos no inicializados, y tenemos otra para datos inicializados, pero datos globales, que se quedan fuera del main. Vale. Y una sección de recursos. Un archivo P en Windows, lo vamos a poder ver estas secciones como pequeñas carpetas. ¿Por qué? Porque dentro de esta, por ejemplo, vamos a poder meter imágenes, otros binarios, un archivo de audio, un videojuego, por ejemplo, si accedéis a su carpeta de recursos, seguramente tenga un mogollón de recursos, entre ellos musiquita, imágenes, vídeo, tal cual. Bien. Entonces, que continúe la teoría, ¿no? Porque es importante saber teoría. O sea, yo no os quiero dar la murga, y porque al final lo práctico se consigue con la parte teórica. Así que vamos a tener que dar por lo menos otros 40 minutos de teoría. Me temo que no. Bien, si queréis, podemos empezar ya con el CrackMe y a ver toda esta teoría que he pasado de forma rápida, que os explique. ¿Ves? Por aquí están aplaudiendo. ¡Qué triste! Ojalá pudiera haber aplaudido yo en clase, porque esta parte es muy pesada. Pero si lo cogéis de forma práctica, entonces va a ser mucho más entretenido. Por tanto, pongámonos manos a la obra. Vale, creo que tengo que quitar la pantalla duplicada. Bueno, darle a duplicada. Vale. He hecho un pequeño CrackMe que podéis descargar, que es este de aquí. Vamos a abrirlo con una CMD. Ya puedo dejar esto por aquí. Podemos pillar esto por aquí. Y darle aquí. CD. Ups. Bien. Lo que nos va a pedir es un pequeño flag. En los típicos juegos de reversing de capture de flag, siempre os va a pedir un pequeño flag. Y depende de lo que metamos, nos va a decir qué bien, qué mal. Podemos hacerlo por fuerza bruta. Pero bueno, es matar moscas a cañonazos y podemos no acertar en una vida. Si, por ejemplo, yo qué sé, ponemos... Vamos a ver si estamos en lo correcto. Si hemos acertado la primera, joder, pues mira qué bien, perfecto. Vale, nos dice que esa no es la flag correcta y que apestamos principalmente. Bien, para abordar esto en un principio, podéis, si es un CrackMe, podéis meterlo directamente a un debugger. No es malware, no os va a hacer nada malo, o sí, dependiendo de lo malo que sea el creador del CrackMe. Y lo que he dejado aquí es el X32. Vamos a ver si se abre sin problema. Bien. Vamos a ver un poco qué nos encontramos aquí antes de cargar el ejecutable. Bien, os voy diciendo un poco lo que nos vamos a encontrar luego. Aquí a la derecha se cargarán la vista de todos los registros para ver qué valor tienen en cada momento. Abajo a la derecha nos encontraremos la stack, donde vamos a ver los parámetros pasados a la función, vamos a ver datos locales de las variables y vamos a ver las direcciones de retorno de las llamadas. Aquí abajo vamos a tener un dump de memoria donde vamos a tener el volcado de la memoria en hexadecimal, en Little Endian, como ya os he explicado. ¿Por qué he cogido X64 Debugger en vez de OLIDBG? Porque es más moderno y porque tiene una cosa muy buena, que es tener 5 volcados de memoria. Si nosotros podemos, si queremos, por ejemplo, estar atentos a 4 variables para saber cómo se modifica en memoria, con OLIDBG teníamos que estar, venga, pues ahora cargo esta en el volcado, modifico, cargo la otra. Aquí tengo 5. O sea, yo no sé cómo a nadie se le ocurrió antes
hacer 5 volcados de memoria, o 10, o 20, si lo vamos a utilizar todos o casi todos. O sea, al chico que creó este debugger, la verdad que habría que admirarle solo por poner 5 volcados. Todo lo demás podría ser, o sea, todo lo demás es muy bueno, pero podría ser una mierda y por esto decir, joder, es bastante útil. A nadie se le ocurrió antes y aquí tendremos la sección de código. Vale. Lo siguiente va a ser más bonito cuando carguemos el ejecutable. Bien. Se nos carga una pequeña ventanita que aquí saldrá toda la información de printf. De momento no sale nada. Vamos a ejecutarlo porque sí. Bien, ¿cómo podemos ejecutarlo? Vais a utilizar 3 teclas del ordenador. 4 si tenéis un Lenovo, porque es un fastidio tener que estar pulsando siempre Fn, pero son F7, F8 y F9, que os sonará de algo. Bien, ¿cuál es la diferencia entre estas 3 teclas? F9 es darle a ejecuta el programa y haz lo que tengas que hacer. No es muy útil a no ser que utilices breakpoints de memoria o de hardware para parar la ejecución. ¿Por qué? Porque dejaría ejecutando el programa y se acabó. Bien, F8 y F7 van a ejecutar línea por línea el programa y la diferencia entre estos dos va a ser que cuando nos encontremos una función, F8 va a ejecutar la función y va a saltar y F7 entrará dentro de esa función. Bien, vamos a ver diferentes cosas que tenemos por aquí. Como veis, lo que he dicho, el código, un dump de toda la memoria, la pila, la cual, como veis, son direcciones altas y va siempre a direcciones bajas. Esto crecería para acá y aquí nos vamos a encontrar cada vez direcciones más bajas. Vale. Y, muy importante, los registros generales, registros específicos, tenemos el valor de EIP. Como veis, EIP pone 776D8D890, que es la dirección de memoria que se va a ejecutar ahora, la cual tiene un jump. Y además, algo que IDA Pro creo que no tiene como debugger y los debugger normales sí, es que al lado de EIP nos ponen el segmento de memoria donde nos encontramos. En este caso, hemos cargado un programa que se llama CrackMeF9, pero nos estamos encontrando en la NTDLL. Ahora explicaré por qué. Otra cosa muy chula que tiene X64 que no tiene OLI. Ver las cosas en modo gráfico. Bien, pulsamos la G. Lo que pasa es que está con la NTDLL, espero que no pete. O damos clic derecho, gráfico. Bien, cuando tenemos un flujo del programa bastante amplio, esta visión nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque esta visión lo que consigue es mostrarnos, por ejemplo, si hay bucles, si hay rutas condicionales o lo que sea. Aquí tenemos un jump a esta zona de memoria, un call y un read. Si nos metiéramos dentro del call, F8, y F7 para entrar dentro del call. Ha desaparecido, pero en la CPU nos ha movido todo. Bien, vamos otra vez a mostrar el grafo. Como vemos, aquí no tengo ningún salto, por tanto no muestra ninguna otra rama. Simplemente nos muestra esto. Vale. Otra cosa buena que tiene el X64. Vamos a pulsar F9. Y es que tiene un decompilador. Selección. Vale. El decompilador nos va a intentar devolver un pseudocódigo C sobre el binario que tenemos. Bien, ¿para qué nos vale esto? Pues, si no llevamos muy bien el ensamblador de momento, pues esto nos puede valer.
Ida Pro tiene un... No se ve muy bien, ¿no? No sé si con la lupa esta de Windows se puede... Como no me manejo mucho con esto. Vale. No sé si voy a aumentarla. Bueno. No sé si ahora se puede ver mejor. Voy a intentar moverlo. Pero simplemente para que podáis ver un poco lo que hace. Como veis, ha convertido un código más o menos ensamblador en pseudo C. No lo veo muy claro porque se trata de una zona de memoria que ha sido creada por el compilador. Vale. De momento este código no nos importa. Yo voy a explicar qué hace el compilador cuando tiene que cargar un binario ejecutable. Bien, lo primero que va a hacer es la NTDLL, que es donde nos encontrábamos en principio. Vamos a restablecer el programa. Bien, como vemos aquí, la NTDLL es utilizar el loader para cargar el programa en memoria. Bien, esta sección nos da un poco igual porque no la controlamos nosotros y la vamos a poder pasar. O sea, cuando carguéis un ejecutable de Windows en un debugger, lo primero que podéis hacer es pulsar F9. ¿Para qué? Para que nos lleve al código de arranque. Ya estamos en el ejecutable crackme F9, en una función que llama wmain crt startup. Esta es una función que utiliza el cargador, pero que tampoco la hemos puesto nosotros. O sea, este no es el main del sistema de nuestro programa. El main de nuestro programa será cargado más adelante. Vale. Otra cosa que tenemos va a ser las strings. ¿Cómo podemos ver las strings del código? Tenemos aquí buscar en todos los módulos, referencias a cadenas. Aquí lo que va a hacer x64 es buscar cadenas ASCII o Unicode, dependiendo de cómo se tenga configurado, que tengan sentido. No siempre van a tener sentido, pero vemos que funciona bastante bien. Como vemos, tenemos diferentes strings que ya conocíamos, enter flag, that's not the correct flag y usac. Si estamos en un crackme, estáis en un crackme en un CTF, lo que os recomiendo es buscar estas cadenas porque os van a decir dónde está el código importante. Normalmente esto se conoce como las cadenas de good boy o bad boy, dependiendo de si has acertado o la has cagado, pero bien. Bien, enter flag. Por ejemplo, podemos clicar aquí y nos va a llevar dónde se utiliza esa cadena. Bien, no se ve muy bien, no sé si puedo ampliar esto, porque debería haberlo ampliado antes. Si no, igual, tiramos de lupa y os voy enseñando lo que va haciendo poco a poco. Apariencia. Tablas, desensamblado. Ahí quizás está demasiado grande. ¿Ahí se ve algo mejor? Vale. Voy a mover ahí para que se vea bien. Este push crackme F9.94C000 lo que va a hacer es insertar en la pila la dirección de memoria donde se encuentra la cadena. Bien, ya hemos visto qué era el push, qué era el pop, qué es el call. Más o menos podríais indicarme qué hace aquí, sobre todo teniendo esta cadena de aquí. Bien, más o menos podríamos decir
que va a mostrar algo en la consola. Printf es una llamada para mostrar en consola y si estamos metiendo antes un push con una cadena, es un printf de la cadena enter flag. Y seguidamente hace un add sp4. Bien, este add sp4 lo que va a hacer es limpiar la pila del parámetro este pasado. Bien, vamos a intentar ir al código main. Tenemos una tabla con símbolos. Dependiendo del código que aquí tenemos. En la primera pone crackmef9.exe, kernel32.dll, kernelbase.dll y ntdll.dll. Cada ejecutable va a tener sus propios símbolos. ¿Por qué? Porque los símbolos son información que puede quedar en memoria al crear el ejecutable. Bien. Ups, nos ha llevado directamente aquí. Con un clic, vale. Bien, estos son todos los símbolos que tiene el programa. Vamos a buscar entonces, tenemos aquí una tablita para buscar. Main. Si se han dejado los símbolos, esto es lo mejor para hacer porque podemos encontrar cositas como esta. Aquí es donde nos encontrábamos antes y aquí tenemos otros más raros, pero tenemos uno que es wmain. Vale, tuve un problemilla al crear este crackme, que era que lo creé de forma unicode. Significa que cada cadena, en vez de un byte, va a ocupar dos bytes cada letra. Pero eso nos da igual. A fin de mostrar la información, va a ser igual. Bien, nos vamos entonces al símbolo wmain. Me he ido al otro. Bien. Si viéramos esta cadena, vamos a agrandar esto. Enter flag. Esto ya parece un código más de programación, más programado por el desarrollador. Bien, ¿qué podemos hacer? Vamos a poner un breakpoint, aunque ya está puesto, lo quitamos, para poder movernos a esa zona de memoria. Un breakpoint es lo que utiliza un debugger para parar la ejecución de un programa. Bien, tenemos, como he dicho, breakpoint. Uno, para tenemos breakpoint de memoria, que lo que hace es cambiar el primer byte de esa instrucción por CC, y eso, cuando se ejecute eso, el procesador automáticamente va a parar la ejecución del programa. Y tenemos otros breakpoints que son de hardware, que esos, en cuanto el procesador llegue a esa dirección de memoria, va a parar la ejecución igual. Uno, modifica el código tuyo, otro no lo modifica. Bien, con F2 podemos quitar y poner los software breakpoints. Si lo veis, está cambiando a rojo. Y abajo os lo pondrá. Breakpoint en tal dirección establecido. Bien, ¿ahora qué podemos? Podemos ejecutar con F9 hasta que lleguemos aquí, porque entonces sabremos que es nuestro código. Vale. F9 y hemos visto que se ha puesto en gris. Y que el registro EIP ya está apuntando a esta zona de memoria. Vamos a utilizar ahora el gráfico que teníamos antes. A ver, son las 5, aunque un ratillo. Gráfico. Bien, vamos a ver entonces cómo hemos visto, una comparación compara el valor del registro EAX con el valor C, el cual en decimal es el valor 12. Un salto condicional, igual que hemos visto antes. Salta si son iguales. Bien, si son iguales, saltaremos aquí a comparar strings. Y si no son iguales, pues saltaremos aquí, que
nos dirá que ese no es el tamaño correcto del flag. Y lo que saltará al final, este jump, que es un jump incondicional, es al final del código. Como habéis visto, la función main también crea espacio para sus variables locales, tal y como vamos a ver aquí arriba. Ahí. Push EBP, move EBP ESP, y luego sub ESP 2C. Está dejando 2C bytes para meter variables locales. Creo que en este código solo hay una, pero bueno, si más o menos, por ejemplo, veis que resta 4, tendréis una variable, una única variable que es un entero. Si resta 1, solo un carácter. Y así más o menos podéis ir haciendo los cálculos. Vale. Vamos ahora a... mostrar el pseudocódigo. Damos a decompilar y en vez de selección, función. Vale. Nos sale aquí un batiburrillo de cosas, la cual cuando practiquéis con el CrackMe en casa, vais a ver. Lo que nos pone aquí son las funciones que utiliza el código. Son las funciones tal y como normalmente son en código de alto nivel. Compare strings, que es una función que yo he metido en el código. SCLen, WCSLen, que es un strlen, pero para Unicode. FSeq, FGets, que es para obtener cadenas del teclado. Y memset, que vale para establecer una zona de memoria a un valor dado. Bien, pero vamos a hacerlo por la parte gráfica. Simplemente para ver el flujo de ejecución del programa. Tendremos un valor que se compara con C, y si es igual a C, a 12, nos llevará por aquí. Esto nos llevará a la función compare strings. Compare strings devolverá un resultado en EAX que se meterá en esta zona de memoria. EBP-4 es entonces una variable local del programa. Recordando un poco cómo era el mapa de la stack que os di. Esa variable local la comparará con 0. Y después de compararla con 0, saltará, si es igual, por el camino verde. ¿No? Sí. Si es igual a 0, creo que era una variable booleana, 0 es un false, nos dirá que no es correcto. Por tanto, lo que queremos es que la función compareString nos devuelva algo diferente de 0. ¿Para qué? Para ir por el camino de la derecha. Y nos diga que la flag es correcta. Bien, vamos a ir paso por paso viendo lo que va haciendo, y aunque no podamos ver el código bien porque a lo mejor la pantalla es muy pequeña. Bien. Vamos bajando. Push 14, push 0, lea X, push EAX. Vale, voy a explicar lo que acabo de hacer. Además de este prólogo que os he explicado, he metido el 14 en la pila. No sé si puede ver la pila más grande. Apariencia, fuente, pila a 12 también. Mira, va a venir bien. Ahora modificamos un poquito. Bien, perfecto. Se ha metido el valor 14 en la pila. Después del valor 14 hemos metido un 0. Y después hemos hecho lea a EBP menos 20. Menos 2C, perdona. Menos 2C, lo cual ha metido el valor 01, 2F, FE, F0, NAX. Y lo hemos metido luego en la pila.
Memset acepta un puntero a un buffer de memoria. Bien, podemos irnos al registro, al valor del registro, pulsar clic izquierdo, después clic derecho y mostrar en alguno de los 5 volcados que teníamos. ¿Por qué os he dicho que era muy importante tener 5 volcados? Porque si queremos seguir 4 variables, o 3, o 2, hasta 5 variables, podemos seguirlas en un volcado diferente y no siempre en el mismo. Vamos a volcarlo en el 1. Vemos que tenemos código basura, de C4, 22, 94, 00. Eso nos va a dar igual, porque ahora, en cuanto pulsamos F8 y ejecutemos memset, estoy en la F0, ahí, ya está, ya ha cambiado. Ha puesto los primeros bytes a 0. O sea que, por así decirlo, está limpiando una zona de memoria. Bien, se han quedado los parámetros aquí. 01, 2F, FE, F0, los ceros y el 14. ¿Qué hace? Limpiar esos parámetros con ADSPC. Como cada uno son 4 bytes, si sumas 12 a la pila, vamos a ejecutarlo, estamos atentos a la pila, se ha movido, si nosotros cogemos aquí la pila y subimos, lo vamos a encontrar aquí en gris. ¿Por qué? Porque esos datos ya no son válidos. Pero siguen ahí, no los hemos borrado. Pero ahora, este 14 se va a cambiar por esta dirección de memoria. Bien, el 14 se acaba de cambiar por esa dirección de memoria, que si la llevamos al volcado 2, de Word en el volcado 2, vemos que contiene la cadena enter flag. Por tanto, una string en C en verdad es solo un apuntador a una zona de memoria donde se encuentra esa cadena. Un wprint, lo pasamos, y nos encontramos ahora enter flag. Bien. Limpiamos la pila igual. Estas son funciones que mete el compilador por debajo, pero que no hacen nada realmente. Pero la que nos va a interesar es la siguiente, un fgets, que va a valer para meter de teclado. Vale. NAX. Vamos a utilizar el teclado como entrada de memoria, aunque en principio esto no tiene por qué importarnos, porque sabemos que fgets en un principio siempre utiliza el teclado. Creo que no utilice esta función, utilice otra, pero bueno. Push D, el tamaño a introducir. Y ahora, fx va a apuntar a ebp-2c, que es lo que antes pusimos a 0 y que tenemos en el volcado 1. Bien, sigamos. Puse CX, lo va a meter en la pila para que la función pueda utilizarlo. Y si pulsamos F8, el debugger se va a quedar bloqueado. Se ha quedado bloqueado. A la espera de que nosotros pongamos el flag. Como falta poco para acabar, voy a poner el flag correcto y voy a enseñar cómo poco a poco va acertando cada uno. Creo que era este. Si no, sería cuestión de buguearlo. Rooted flag. Tenemos R mayúscula, 0, 0, TED barra baja, F mayúscula, 1, A mayúscula, G minúscula y exclamación. Bien. Pulsamos el Enter y volvemos al código. Vale, vamos a seguir aquí y vamos a ir un poquillo rápido para que dé tiempo. Bien, limpia la pila igual, esto es muy importante. Y ahora nos encontramos otra vez la llamada esta para coger el teclado y la llamada a fseek. Aunque no es cuestión de reversing, sino de una buena costumbre de programación,
Poner un fseek después de un fgets vale para limpiar el buffer de teclado. Ese buffer puede tener bytes, puede tener basura, puede tener lo que sea que se haya quedado si nosotros hemos introducido más bytes. Bien, fseek lo que va a hacer es poner el puntero del teclado al final del todo. Y luego vamos a tener un wcsln con el mismo buffer que teníamos. Vamos a ejecutarlo. Y como os he dicho, en EAX se devuelve el resultado de la operación. C. Por tanto, la longitud de la cadena que hemos metido es 12. Limpia la pila, compara EAX con 12. Si eso lo pasamos a código C, sería strlen, devuélveme la longitud de la cadena y dime si esa longitud es igual a 12, con un if. ¿Vale? Salta si es igual. Si no, nos diría que somos lo peor porque hemos fallado. Pero esta vez saltamos, ¿por qué? Porque la cadena que hayamos metido, sea correcta o no sea correcta, hemos visto que era 12, una longitud de 12. Por tanto, el flag correcto tendrá una longitud de 12 caracteres. Bien, ahora coge otra vez el buffer ese, lo mete en la pila y llama a la función compareStrings. Esta función la creé para hacer la comparación dentro del CrackMe. Bien. Esta función vamos a ver porque estas asignaciones serían mover valores a variables, pero vamos a verlo de una manera más sencilla, que yo creo que es más sencilla, con el gráfico. Si pasamos de esto, vamos a encontrar este código. Vale, aquí tenemos compara un valor con 4 y salta si el valor está por encima o es igual a 4. Y tenemos que ese valor se utiliza aquí a la derecha. Bien, que lo que hacemos es coger un valor, le sumamos 30 y luego lo que hacemos es aumentar el EBP-4. Vamos a quedarnos con esta cajita que hemos visto antes, el compara con 4 y salta. Bien, aquí esta cajita lo que hace es coger ese valor, lo mete en un registro, suma 1 y mételo de nuevo en la memoria. Esto en un código C, ¿qué tendríamos? Un bucle for. ¿Por qué? Porque tenemos un valor inicial que se pone igual a 0, aquí arriba. Tenemos un incremento ahí abajo y tenemos una comparación con 4 aquí. Y saltamos si nuestro valor está por encima o es igual a 4. Eso es lo típico de for i igual a 0 hasta i menor igual que 4. Y cuando i más más, cuando i sea igual a 4, iremos hasta aquí. Vale. Vamos a pasar de esta llamada de aquí, porque esto es asignación de valores en memoria. Vale. Bien. Un salto, principalmente, hemos puesto una variable a 0 y vamos a hacer un salto. Vale. Compara la variable esa con 4 y salta solo si está por encima o es igual. Esa variable nos indica aquí que es 0. Por tanto, nos saltará y ejecutará este código. Bien, con EBP+8 accede al parámetro que nosotros le hemos pasado. Mueve el parámetro ese a EDX. Ya lo tenemos en EDX. EDX, si recordáis, hay uno de los move que os he dicho que se utiliza para los arrays. Aquí lo que estamos haciendo es mover 2 bytes, en este caso al ser Unicode, pero sería un byte, una letra de esta zona de memoria a EAX. Y le sumamos 30. Como veis, en EAX pone la letra R mayúscula, que es lo primero que yo he metido como la base del flag, rooted. Pues, por tanto,
le suma 30, ahora queda 82, no es una letra ASCII en sí, y lo que va a hacer es el valor ese, AX, guardarlo de nuevo en la zona de memoria y saltar al principio del bucle. Bien, ¿qué hace este bucle entonces? Coge las primeras cuatro letras de la cadena que hemos dado, le suma 30 a cada carácter y lo vuelve a guardar. Podemos ir al gráfico porque el gráfico nos va a servir para poner muy bien los breakpoints. Lo ponemos con F2, pulsamos con F9 y ya estamos aquí. Vale, ahora va a hacer un memcmp con un tamaño de 4. Si venimos aquí, pulsamos y nos quedamos encima del call. Ha metido dos direcciones de memoria, porque memcompare funciona con dos direcciones de memoria y un tamaño. Tenemos entonces, ha cogido 4 bytes, ha sumado 30H a cada uno de los bytes y ahora lo va a comparar con una dirección de memoria. Como he dicho, podemos volcarlo en uno de los dumps. Este lo vamos a volcar en el primero y el otro lo vamos a volcar en el segundo. Bien, el volcado 1 tenemos 82, 60, 60 a 4. Y el volcado 2, 82, 60, 60 a 4. Va a hacer una comparación de dos cosas. Perfecto, me queda nada, es lo último. Dos cosas que son iguales. ¿Por qué? Porque de momento parece que R00T son los 4 primeros caracteres de nuestro flag. Vamos a ver qué nos devuelve. Bien, nos devuelve un 0, NAX, memcopy, digo memcompare, que significa que está bien. Dice, no se diferencian en ningún byte. Pues perfecto. Vale, seguimos. Prueba. EAX, EAX, mira a ver si es 0. Si son iguales, salta. Si no fueran iguales, ¿qué haría? Voy a pinchar aquí. Pondría EAX, EAX a 0, soreando un registro consigo mismo. Tenemos que si soreamos un valor consigo mismo, da 0. Pues aquí pondría el registro EAX a 0. Y luego saltaría al final del código. En este caso no es así. En este caso salta antes. ¿Para qué? Para hacer la siguiente comparación. En este caso, vamos aquí, vamos a bajar. Bien, en este caso vemos que directamente accede de nuevo al parámetro, pero esta vez va a acceder a una zona del parámetro más adelantada. Ya hemos comparado 4 flags, digo 4 caracteres, tenemos un push 4 y push de dos direcciones de memoria. Igual, vamos a volcarlo en memoria. Mostrar esto en el volcado 1 y mostrar esto en el volcado 2. Bien, son la letra E, la D, la barra baja y la F mayúscula. En este caso, la comparación es de los caracteres sin modificar. Por tanto, en este caso ha sido mucho más fácil que antes, porque antes lo que tendríamos que haber hecho es coger los valores finales, restarle 30H a cada uno y decir exactamente cuáles son, porque entonces nos daría los valores ASCII. Vamos entonces a ver si NAX nos devuelve 0. Perfecto. Nos devuelve 0, va todo bien. Sigamos. Nos dice, oye, ¿es igual EAX a EAX? ¿Ha ido bien la llamada a memcompare? Sí, pues sigue. Bien, sigamos con la ejecución porque entonces aquí tendríamos un problema. Y lo que va a hacer es lo siguiente, sorear con 1F. Como vemos aquí, es un poco burdo este crackme porque lo único que voy haciendo es una cadena de 12 caracteres. Voy cogiendo de 4 en 4 y a los primeros 4 le sumo 30H a cada carácter, a los siguientes comparo directamente y los 4 siguientes
los cuatro finales los oreo con un OF para cifrarlos de alguna manera. Sería esto otro bucle for para finalizar. Igual, podemos ir al gráfico, como ya saben lo que hace. Oreo por allá. Aquí el main compare. Aquí. Estamos allí. Vamos a ejecutar. Vemos que salta de nuevo para atrás. Y lo que está haciendo es mirar, recorrer el bucle for. Igual, ponemos aquí un breakpoint. Y cuando sea mayor que 4, tal, salta ahí. Y lo mismo, va a comparar otros 4 bytes. En este caso, también lo digo, está bien. O sea, la flag va a ser correcta. Ejecutamos, lo devuelve 0, seguimos. Mueve un 1 a E a X, devolviendo un true y limpiando la pila de nuevo. Ha limpiado la pila de variables locales y hace un return 4. ¿Por qué? Porque va a utilizar stdcall para limpiar el parámetro. Bien, volvemos aquí. Va a mirar si es 0, no, y nos va a decir que la flag es correcta. Pulsamos aquí. Perfecto. Todo ha ido bien. ¿Y cómo hemos conseguido cada una? Pues con tiempo y probando primero, metiendo una cadena de 12 caracteres cualquiera y viendo qué transformación le hace a cada carácter. Vale, vamos a ponerlo otra vez en modo ampliar. Y bueno, desde la diapositiva actual. Con esto ya hemos visto cómo se resolvería más o menos un crackme sencillo, con un debugger a base de ver qué va haciendo el programa paso a paso. Habéis visto el modo gráfico que nos puede ayudar a reconocer los bucles y a reconocer las sentencias condicionales y poner breakpoints y demás. Bueno, y con esto acabaría la parte práctica y os voy a poner la bibliografía que he seguido para la charla por si queréis ir viendo cada libro. Tenéis aquí un análisis de malware que también viene parte de reversing. Este, que es buenísimo para empezar con reversing, yo creo que es el mejor que existe. Este, que amplía información del anterior y te da información interesante. Y bueno, dos en español. Este es de Rubén Garrote, que es un hombre que trabaja en Deloitte y es una máquina en reversing. Y este de arquitectura de computadores de la Universidad de Alcalá, que bueno, me ha valido para poner un poco las explicaciones estúpidas del principio. Así que ahora, el que tenga preguntas, que las vaya haciendo. O sea que, ¿tienes el micro por ahí? Parece que no va. ¿Tienen preguntas por ahí? Sí. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y había una pregunta por el canal de Telegram, que era que por qué predomina la síntesis de Intel respecto de la de AT&T, que es mucho menos ambigua, y que si puede desvirtualizarse cualquier... Vale. ¿Por qué predomina Intel? Principalmente porque las herramientas de desensamblado lo utilizan. IDA es el referente mayor que hay en el mundo del desensamblado, principalmente en el análisis de malware siempre se utiliza. Ricardo Narvaja la utiliza, la herramienta que más, en Core Security para tema de exploiting y utiliza la sintaxis de Intel. Hay herramientas como GDB que te permite poner tanto la de Intel como la de AT&T. Yo prefiero igualmente la de Intel porque después de estudiarla tanto tiempo me ha quedado muy... muy clara. Si tenéis alguna más o queréis hacer ahora alguna más, por allí hay un chico levantando la mano. Lo que pasa es que el micro, no sé si tenéis algún micro por ahí. Sí,
lo primero, agradecerte la intro, que ha sido muy interesante y paso a paso. Sé y que ha sido muy jodida. No, bueno, como todas. Y quería preguntarte cómo has hecho el Crack Me. Si es directamente en ensamblador o te has apoyado en C y luego no, has pasado. Está hecho en C, pero lo que he tenido que hacer en Visual Studio es empezar a quitar optimizaciones, porque así quedaba un código mucho más claro. O sea, está hecho en C. También tengo código en ensamblador, pero ha sido C. Es que una de las cosas que te quería pedir era si podías enseñar el código en C y hacer una pequeña analogía entre el runtime de ejecución que ha seguido. Ahora no creo que haya tiempo, pero luego, si quieres, puedo colgar el código en C. Por ejemplo. Y vale. Así lo tenéis para cuando lo hagáis. Vais a ver que es casi inmediato la transformación del código C con lo que os he explicado de ensamblador. El código lo vais a tener ahora mismo. En cuanto pueda conectarme a internet, lo subo. Vale, pues y si no, por Twitter me lo podéis pedir. ¿Da tiempo para una pregunta más? O... Vale, si tenéis alguna pregunta más. Bueno, una pregunta, porque aquí en el código hemos tenido ya acceso a los símbolos. Sí. En el caso que lo más normal, no tenerlo. Así es. ¿Algún consejo para afrontar ese análisis? Sí, buscar strings, apoyarse en las strings, por ejemplo, para un CTF. Y para un análisis de malware, que a lo mejor es a lo que más va enfocado, las llamadas a funciones que aparezcan, sobre todo en temas de librerías y demás, que Windows sí que suele establecer los símbolos. Yo es lo que suelo utilizar bastante cuando analizo malware. Busco las llamadas a esas funciones. O, pues, strings que suelan aparecer. ¿Y si no hubiese string, pues...? En ese caso, entonces, ya te tocaría picarte el código a mano. ¿Y qué pasa? Que si, por ejemplo, en algunos códigos me he encontrado que la función printf no aparece como un símbolo, en ese caso lo que haces es meterte a la función y a bajo nivel sí que tiene que aparecer sí o sí la llamada a una función llamada vprintf, principalmente porque es la llamada kernel y de ahí no pueden quitar los símbolos. Perfecto, gracias. No. Vale, ya... ¿Una más? Sí, creo que sí. Ahora sí. Bueno, no sé si hay alguna más, alguna pregunta más. No parece. Vale, pues nada, muchas gracias. Vale. Considero que ha sido un taller muy chulo de reversing porque ha empezado desde lo muy básico hasta un poco más complicado. Para los que no tenían ni idea, creo que les ha servido mucho. Y para los que teníamos algo de idea, también nos ha servido porque no teníamos tanto conocimiento. Así que muchísimas gracias. Luego también por la biografía que has puesto ahí, la bibliografía. Y nada, recordaros que ahora hay un descanso de media hora y que tenemos a nuestros patrocinadores aquí a la derecha, porque si queréis cambiar de trabajo, si queréis más información, cualquier cosa, pues ellos están encantados de contaros todo, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Vale, aquí podéis seguirme en Twitter, cualquier pregunta que tengáis, o por correo electrónico, aunque ponga un punto ru, fiaros, no hay nada malo.